la época de la dictadura militar yo no veía una barbaridad así, no escuchaba una barbaridad así. Lo vamos a poner un rato al aire, pero hay un periodista que se llama Santiago Cunio, que fue cara pintada, que tiene una historia, que estuvo con De Narváez, creo que un tiempito estuvo con Cambiemos también, y que ahora tiene un programa que es muy opositor, pero a nivel que le dice pelotudo a Marcos Peña, hijo de puta a uno, chupame un huevo al otro, es decir, tiene ese tipo de tono desafiante, y cierta, a ver, si vos lo escuchás, yo lo escuché un ratito, me parece que está tratando de agitar desde el lugar de lo que era el peronismo de derecha históricamente, una cosa nacionalista, pero en medio de eso empezó a criticar el futuro viaje de Macri a Israel. Y dijo, ¿qué vas a hacer, Israel? ¿Te vas a entregar al sionismo internacional? Ya cuando vos pasás de criticar una política exterior a el sionismo internacional, ya a mí me llama la atención. Pero dice, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a arreglar el plan Andinia? El plan Andinia es una historia donde los más nazis de la Argentina decían que los judíos querían quedarse con una parte con la Patagonia. Eso era el plan Andinia. Y se agitó mucho en épocas de la dictadura, en los 70, en la época de Tacuara, de la derecha más nazi. Se hablaba del plan Andinia y se trataba de convencer a veces en algunas universidades de que el plan Andinia existía, que los judíos querían quedarse con la Patagonia. Y se volvió a hablar del plan Andinia en un canal de televisión muy competitivo que es, a ver, contra el cual yo solamente tengo palabras de elogio. Mi Crónica es un canal que siempre me encantó, me pareció divertido, original, propio. Y apareció este personaje hablando del plan Andinia. La Daya, que viene bastante cacheteada, como se sabe, le inició una denuncia, y en la respuesta a la Daya, este hombre dice, ustedes tienen que demostrar que son argentinos, no me atemorizan sus bancos, su dinero, no me voy a arrodillar frente a ninguna bandera que no sea la bandera argentina y voy a estar contra todas las potencias que quieran dominar a la Argentina por vía directa o indirecta, o sea, todos los prejuicios, los judíos quieren quedarse con la Patagonia, los judíos tienen bancos, los judíos aprietan, los judíos no son argentinos, ustedes tienen que, todos los prejuicios dichos en un canal de televisión, a mí realmente me impresionó, no lo conozco, no tengo nada, me impresionó escuchar eso porque es como que un tipo empieza a hablar contra los gays o empieza a hablar contra las mujeres o contra cualquier minoría, una cosa como muy loca y muy de otra época. Esto generó un episodio medio triste porque Silvia Mercado, que es una periodista, es amiga mía, qué sé yo, anunció en Twitter, ella tiene un programa después de él, que le iba a responder, y él hizo un tuit diciendo, esa rata conchuda de Silvia Mercado, es decir, en esos términos que estoy contando, y Silvia empezó llorando el programa.